Good evening. Okay, good evening. Hi, how are you today, Eunice? I am tired. I go. And you, teacher? So-so. I'm pretty good, thank you. So you're so-so. Es que es el ciclo. Ya quiero acabar el ciclo. Ya no me aguanto por terminarlo. Of the university? Yes, sí. Oh, wow. You're almost there. Ya casi. But you're studying online. Está en línea, online. Sí, 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 este, como, no, o sea, yo lo estudio presencial, pero por lo mismo no toco en línea, pero sí, ya mucho estrés, ya no. It's heavier. I think it's heavier online than in... Creo que es más pesado en línea que estar en la UF, ya presente, right? It's kind of more stressful. But be patient, almost. Ya casi. Thank you, teacher. And the rest of you, ¿cómo van? How are you doing with the platform? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Van al día? ¿Van adelantados? ¿Ya la terminaron? No sé. Ya terminé, teacher. Aurora. Por ahí oí un ya terminé. Okay, so remember sí, that. Excellent. Okay, si ya la terminaron, excelente, ya salieron de ese estrés. So we're going to finish section number 4 today. Ahora vamos a terminar la sección número 4. Mañana empezamos las 5 y mañana es jueves. Sí, sí, ¿verdad? Ok, y el viernes no van a haber clases. Pórtense bien. No es que no hay clases, entonces vamos allá afuera. No, pórtense bien. Todavía anda la cosa esa molestando por ahí. So, mañana no hay clases, es viernes, relax, ya casi terminamos. O la otra semana igual, solo vamos a tener clases de lunes a jueves. El jueves de la otra semana va a ser repaso. Entonces, si tienen algún tema por ahí que sientan que no está claro, que todavía les cuesta, pueden escribirme o me lo dicen. Si ya lo saben, si ya lo tienen en mente, yo anoto ahorita. Nada, no, ok, si se les ocurre algo o si de repente revisando la plataforma o haciendo un ejercicio encuentran algo, me escriben para hacer el repaso, si no, yo lo voy a hacer de lo que me ocurra, me voy a poner a resolver el examen con ustedes, no, no puedo hacer eso, ok, but we can check some exercises, podemos revisar los ejercicios, más o menos ver de qué se tratan, porque a veces a la hora del examen se nos bloquea la mente. Es el examen final, entonces viene de todo lo que vieron en todo el módulo. Eso es, viene un poco pesadito. Los que ya lo hicieron, pues ya están libres de eso. Ya para la otra semana ya va a estar habilitado el certificado. Así es de que nomás que terminen el examen final, vean ahí en su progress y son unas letritas azules que están arriba a la derecha, dice progress. Y ahí dice View Certificate o Request Certificate. No recuerdo, pero menciona la palabra certificado. Ahí usted le da clic y luego lo descarga. Eso es importante que lo hagan no más que se pueda. Ahorita creo que no están habilitados todavía. Pero sí es importante porque la plataforma creo que la van a cerrar el viernes a medianoche. Si ya una vez la cierran, ya no van a poder descargar su certificado y van a tener que llamar a administración y... Estos niños pasan súper ocupados, entonces les va a costar que se lo den. Así que mejor háganlo así, con tiempo. Esos eran los anuncios parroquiales de ahora. Do you have any questions? No questions? Ok. Vamos a comenzar de donde nos quedamos ayer. Ok, this is the grammar topic for today. It's not difficult. It's
Yeah, it's very easy. Adverbs of frequency. Ayer más o menos les dije qué eran y para qué se ocupaban los adverbs of frequency. Do you remember? Always. Okay, we have always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. Ellos son adverbios de frecuencia. ¿Y para qué servían? ¿Se acuerdan? ¿No? Okay. Como para decir con qué frecuencia hacemos una actividad. Exacto, para decir para con qué frecuencia o para dar una idea de con qué frecuencia hacemos una actividad. Siempre tiene que ver con el presente simple. Estos tienen una estructura gramatical que tenemos que seguir. No es que lo vamos a meter donde sea el adverbio, ¿verdad? Sino que tienen su estructura y un par de excepciones que las vamos a ver. Van a ver el video primero y luego pues vamos a hacer ejercicios y a resolver dudas respecto al tema. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Yes, teacher. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs, and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always. You can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%, sometimes equals 50%, hardly ever equals 25%, never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat.
And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the a verb have. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, so remember that we're talking about food, but we can talk about other things or other stuff, right? So do you have any question about the video, or is the video clear now? ¿Tienen alguna duda con este tema? No questions? Okay, as you could see there, it was explaining the formula. Ahí se explicó la fórmula, cómo se van a usar. Si están haciendo una oración, primero va a ir el sujeto. Luego, el adverbio de frecuencia, sea always, usually, often, sometimes, hardly, ever, or never. Después del frequency adverb, tienen que colocar un verbo, una acción. Okay?
Puede ser eat, have, play, smoke, drink, whatever verb it can be. Y luego un complement. Hay dos que son excepción. Sometimes puede ir al inicio de una oración. Esa es una excepción. Solo son dos. En este módulo solo se menciona uno. Más adelante van a ver son dos. El otro es usually. Usually también puede iniciar una oración, pero son los únicos dos que pueden ir al inicio. En este caso tenemos el ejemplo con sometimes. Él va a ir al inicio y luego el sujeto, luego verbo y luego el complemento. Pero es en este caso el único. Y usually que lo van a ver después. Luego para hacer preguntas, como seguimos con el tema del presente simple, ¿verdad? Estamos hablando de cosas normales, cosas cotidianas de la vida diaria. Entonces, todo eso es presente simple. Entonces, para hacer preguntas, vamos a utilizar do. ¿Cuándo usamos do? ¿Con qué sujetos? ¿Con qué personas? Do you remember? La primera persona. A la primera, que es I. I es primera persona. You are. We, they. Okay, por ahí oí. I, you, we, they. We y they. I, we, you, they. Son con los únicos que usamos do. ¿Y con das? ¿Con cuáles? He, she, it. Excellent. He, she, it. So, entonces eso es lo que va a ir primero. El auxiliar. Luego el sujeto, después podemos poner ever o podemos poner otro. Podemos poner estos que ya son como más específicos. Ever es como in general. And this one is specific, pero podemos poner cualquiera de esos. Después de poner el adverb of frequency, podemos poner un verbo, una acción. Luego el complemento y cerramos la pregunta. Para responder, usamos también adverbs of frequency. As you can see here, it's basically the same rule. Do you have questions with this? Con el ever, ese ever siempre se puede sustituir por always o usually. Uh-huh. O solo... Sí. Ah, ok. Sí se puede. El ever es como le repito, es como algo general. Vamos a hacer unos ejemplos. Para que quede un poco más. Tengo una question ahí. Do you ever? Eso es como general, ¿verdad? You can ask the question, do you ever read the Bible? Para no seguir hablando de comida. Do you ever read the Bible? And you can answer yes. For example, I always read it before bed. Esto es lo normal. No sé. Ay, esto no es preguntas, oraciones, respuesta. Okay. You can ask, do you ever read the Bible? But it is general. Do you ever? Es como preguntar. ¿Alguna vez, by any chance, right? ¿Alguna vez lees la Biblia, right? It's como, in general, ¿alguna vez? Yes, I always read it before bed. Or you can answer in negative. No. No, I never do it. I never do it. It's okay. Ahora, si yo quiero ser más específica, digamos que por ahí veo a alguien que siempre lo veo con un café en la mano o con una taza con algo en la mañana, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿y siempre tomas café en la mañana? Do you drink coffee? Always drink. Always.
Y el always no tiene que ir sin la S en esta ocasión. No, porque es un adverbio. Él es always, así que se escribe siempre, always. Ah, ok. Uh-huh. Es un adverbio. Es lo con lo que hacemos cambio en tercera persona son con los verbos. Pero igual en pregunta no hacemos los cambios, solo en oración afirmativa, tercera persona singular, y lo que modificamos es el verbo. Aquí estamos hablando de un adverbio. Oh, no change. Sí, okay. Uh-huh. Me había confundido. No, 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 está bien. Lo que pasa es que sí hay muchas cosas que no me acuerdo si de este grupo fue alguien que me preguntó algo y todo es válido. Porque como les digo, me voy a salir de acá, es un idioma nuevo, entonces estamos aprendiendo y a veces es like confusing. Y alguien me preguntó de watch. No sé si era de este grupo. Yo pregunté de watch. Ah, bueno, ahorita les explico cómo se, las palabras tienen diferentes funciones. Y a veces depende de la función, creo que Google Translate. Ay, creo que este es Google Translate. Cuando buscamos una palabra, la vamos a buscar en inglés. Ay, qué lento se pone esto. ¿Cuál era? Watch, ¿verdad? Sí, ahí me watch. Sale el reloj. Ay. Pero ustedes saben que watch tiene otro significado. ¿Cuál es? Mirar. Ver, ajá. Ver o mirar. Entonces, ok, me dice que es watch, reloj. Pero usted dice, ¿y watch, mirar? Uh-huh. Entonces, acuérdense, las palabras tienen diferentes funciones. Aquí veo que dice que noun. La primera traducción que me da es como un nombre. Y acuérdense que un nombre puede ser cualquier cosa que nos rodea, una cosa, watch, es noun. Como noun, esta palabra significa reloj, pero si usted le da para abajo, la vela, la vigilia, la ronda, investigación, ver, observar, vigilar, espiar, tener ojo. Uy, pero no me las da todas, y cómo es que en el teléfono sí. No me las da toda, pero en el teléfono si usted baja así en la aplicación le da como verbo igual, pero vamos a buscarlo de otra forma. Watch meaning. Aquí me da ambos. Watch. Y este le puedo... Watch. Ah, ahí lo pronuncia, mire pues. Watch. Watch, qué bonito. Entonces, aquí me da ambas funciones como verbo, look, observe, alternative over a period of time. That is como verbo. Ahora, como noun, como nombre, es una cosita pequeña para ver el tiempo, la reloj, básicamente. Entonces, tiene estas dos funciones. Si yo lo utilizo como verbo, significa mirar. Y si lo utilizo como nombre, es una cosa, un reloj. So, words have different, tienen diferentes funciones. Entonces, a veces queremos saber qué es un noun, un verbo, un adverbio, son partes diferentes de la oración gramática. Okay, so that what you can do. Cuando tengan alguna duda, pueden hacerlo así para que vean diferentes significados de la palabra. Hay unas que tienen más funciones, no solo como verbo, nombre, sino que tienen más. But with the time you get used to. Okay, ¿qué estábamos haciendo? Okay. Y otro tip también es buscar por imágenes cuando estén usando el traductor, porque a veces no es lo que el traductor nos dice. Entonces hay que buscar a veces con imágenes
Me acuerdo una palabra que yo no sabía cómo decir, era menudo de pollo. Entonces yo lo buscaba y me salían como chicken vísceras, vísceras de pollo, creo que escribí en el traductor, y me salían esas cosas para ver en el sol cuando buscaba imagen chicken vísceras. Y después me salió otra y era chicken giblets. Entonces busqué chicken giblets y lo puse aquí. Esta fue la primera traducción que me dio. Chicken visors. Porque yo no sabía si se podía poner menudo de pollo. No sabía si existía la palabra en inglés. Entonces me tocó buscarla así. Y la busqué imágenes. Chicken visors. Y me dio esto. Entonces no era así como me la dijo Google. Intenté otra forma. Y me salió chicken giblets. Ay, me estorban las barras de eso. ¿Sí están viendo mi pantalla? No. Sí, veo su pantalla. ¿Pero ven la pizarra o lo que estoy viendo en Google? Solo la pizarra se ve. La pizarra. Voy a compartir otra vez. Creo que tengo que hacer este cambio cada vez que tengo que buscar otra pestaña. Aquí sí ven. La gorra, sí, sí. Ajá, sí. Así me salió primero en el traductor, entonces me quedó como duda, entonces me vine a Google, digité así, chicken visors, y le puse imágenes, y vi que no era eso, entonces busqué otra opción, y me dijo chicken, ay, chicken giblets. O sea que en lugar de vísceras, le buscó vísceras. No, lo busqué así como tripas, menudos, no, entonces aquí sí, entonces dije, entonces sí, esta es la traducción, chicken giblets. Entonces busqué la imagen en Google, entonces ahora sí ya estaba segura que así se decía menudo de pollo, porque estaba haciendo un trabajo en la universidad, tenía que hablar de las comidas que odio, y esta es una, creo que es la única cosa que no como, menudo de pollo. So, una forma de comprobar si lo que Google le dijo es así, es de esta forma. Y la otra es que a veces por gramática también nos va mal porque a veces hay palabras que las escribimos mal en español. Y entonces ahí decimos, cuando alguien está haciendo su presentación, decimos, el traductor le ayudó. Porque hay palabras como, por ejemplo, ciego, ¿verdad? O ciega. ¿Verdad? Quiero ver si me sale. Ay, es que cada vez que tengo que cambiar de compartir. Bueno, ay. Ay, ¿dónde estaba el traductor? Google Translate sería, ¿verdad? Y esta persona había puesto ciega. Entonces dio harvest. ¿Qué es ciega en español? Así como lo escribí, ¿qué es? Como recolectar cosechas, ¿será? Ajá. Cuando ya la persona... Es de segar, era de cosecha. Es de cosecha, ¿verdad? Entonces la persona estaba presentando y dijo, My sister is harvest. Y entonces, es que era con C, ¿verdad? Blind. Ese es cuando ya es de una persona que no puede ver. Entonces, por eso también es importante chequear la ortografía cuando estamos usando traductor. Y otra cosa que pueden hacer es, como les digo, buscar. Vaya, imagínense que hubiéramos hecho ese ejercicio antes, ¿verdad? Pongo español, ¿verdad? Ay, yo no sé cómo decir esto. Ay, Google me dijo que es harvest. Entonces, antes de usar la palabra, la vuelvo a poner aquí, harvest. Era con T, harvest.
Y le voy a dar en imágenes. Esto les va a servir. Nada que ver. Entonces digo yo, no, entonces no era así. No es harvest, es otra cosa. Entonces vengo y digo yo, ah, quizás lo escribí mal. Chequeé el diccionario y me dice blind. Ok. Vamos a ver si es esta la que yo quiero usar. Y me vengo otra vez a Google. La pego y lo busco en imágenes para que me diga si, ¿qué es esta cosa, no? Imágenes. Ah, sí. Entonces, ah, pues sí, es así, ¿verdad? Entonces es otra forma en la que usted puede comprobar si lo que el traductor le está diciendo es eso lo que usted quiere decir, ¿verdad? Son varias cosas. Chequear de verdad la función de la palabra. Y la otra es, vaya, me la tradujo. Ahora voy a buscar por imágenes a ver si de verdad es eso lo que quiero decir. Esos son tips que pueden utilizarse. Es muy útil para estar seguros de lo que queremos expresar en inglés. Ok, so esto. Ok, sí ven mi pantalla, la pizarrita. Yes, teacher. Sí. Ok, aquí es donde estábamos. So, estábamos hablando de la estructura de las preguntas y de que no siempre va a usar ever. El ever es cuando no es como muy específico, ¿verdad? Pero si de repente veo a alguien y yo lo veo todos los días con una taza en la mano y digo, y siempre tomas café en la mañana. Do you always? Ya sé que always es siempre, ¿verdad? Y le quiero preguntar si siempre, quiero especificar siempre. Entonces uso always. ¿Ok? Ever no es específico. Los demás sí, ya sabemos que always es cuando es un 100% de las veces. Sometimes es like como un 80% y and so on, right? Y aquí, acuérdense que si el sujeto es tercera persona, voy a usar un auxiliar diferente, ¿verdad? ¿Cuál es? Das. 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 Ok, quiero saber si María va a la iglesia o siempre va a la iglesia los domingos. Quiero saber si María va siempre a la iglesia los domingos. ¿Cómo quedaría la pregunta? Okay. Does Maria always go to the church on Sunday? So you can say yes. She does. Yes, she does. Siempre vamos a ir con el mismo auxiliar. Oh, no, she never goes to the end like that. Right? Does este es un programa. No es my favorite, but no se me ocurre otro. Does Albert sometimes watch the Big Bang Theory at night? You can answer. Yes, he sometimes does. Or you can, y no es necesario que, o si, en esta pregunta digo, does Albert sometimes watch the Big Bang Theory at night? And you can say, yes, he always does it. That's okay. Oh, no, he never
Does. It will depend. Do you have any questions so far? Okay, so we're going to practice here with this exercise. First thing first. Okay. The first exercise is to put the adverbs in the correct places. Tienen unos adverbs aquí en paréntesis. Tienen que ubicarlos en el lugar correcto de la oración. Por ejemplo, aquí el adverb is usually. Oh, that's a question. What do you usually have for breakfast? Then we have often, ever, sometimes, usually, and hardly ever. You have to place them in the correct order. Let's try to do that. Vamos a hacer eso. You will have a couple of minutes to finish that exercise. Donde se fue. Eso. Finish. Finish. Okay, perfect. I have some issues here. ¿Cuántos problemas aquí? Okay, so the letter B. What is the answer here? Well, I often coffee and cereal. I often have coffee and cereal. Excellent. I often have coffee and cereal. And letter A again, with ever. Do you ever eat breakfast at work? Excellent. Do you ever eat breakfast at work? Letter B again. Sometimes I have breakfast at my desk. Perfect. That's going to be one option. Esa sería la primera opción, ¿verdad? Sometimes. Y luego todo lo demás así como está. Y la otra podría ser. I sometimes have breakfast at my desk. Excellent. Okay. Excellent job. Letter A again. Do you usually eat rice for breakfast? Excellent. Do you usually eat rice for breakfast? That's the answer. No. The answer? No. I hardly ever have rice. Excellent. No, I hardly ever have rice. And we have the answers here. You can check. Well, the next exercise, we are going to unscramble the sentence. Ahora sí tienen que poner las oraciones en su estructura correcta. La primera está ya hecha. Tenemos las palabras, I have breakfast on never weekend.
La oración tendría que ir, I never have breakfast on weekends. So you will have to create the number 2, 3, and 4 on your notebooks. It's hardly ever snake. No, I hardly ever. It's snacks at work. Okay, have you finished? Finished? Yes. Okay, volunteer for number 2. I hardly ever eat a snack at work. Okay, thank you so much. Number 3, Carla. I sometimes eat pasta for dinner. Okay, thank you so much. That's correct. Excellent. Number 4. I often have dinner with my family. Excellent. That's the answer. And you can check it here. Number 1, I never have breakfast on weekends. Number 2, I hardly ever eat snacks at work. Number 3, I sometimes eat pasta for dinner. And the other option, sometimes I eat pasta for dinner. Number 4, I often have dinner with my family. Okay. The last exercise here is about the reading. It is eating for good health. Okay, so we're going to go to that exercise. And then we're going to ask questions in case you have questions about the vocabulary. This is the perfect time to ask. Okay, let's go to... Can you see my screen? I'm in the platform. Yes. Okay, perfect. So now... Let's move here. Strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and... In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again.
like ears. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat basilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay, do you have the reading? Do you have any question about the reading? No. Bueno, al menos ahora ya saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Es que no se comieron las 12 uvas y por eso no nos ha ido bien este año. Así es que this year, make an effort. Hagamos el esfuerzo y comámonos las 12 uvas a ver si el 2021 es mejor. La voy a tomar en cuenta. Sí, eso, well, tradition, right? Eating for good luck. Yo no creo en esas cosas. Además, tragarse 12 uvas en el último minuto, creo que peor y puede salir ahogándose. Okay, so, do you have any question? Sí. Any question about vocabulary? No questions? Okay, those are some traditions, right? Some countries, algunas, dependiendo del país, son tradiciones diferentes, ¿verdad? Para la creencia de comer para la buena suerte en el próximo año, cuales ya comprobamos que no funciona. And, okay, talking about the same topic, the last exercise is to put this sentences in order. Vamos a poner esto colocándole el adjetivo que está ahí en el orden correcto. La oración está bien, solo hay que ponerle el adjetivo, el adverbio, perdón, que tenemos acá en paréntesis, en el lugar correcto, de acuerdo a lo que hemos visto. It is Brazilian make dreams with fruit. Ahí está diciendo que los brasileños hacen fruta, bebidas con fruta, pero ahora quiero ponerle el often, lo hacen seguido. So, la resulta sería Brazilians often make drinks with fruit. Y así vamos a hacer las otras oraciones en el cuaderno, incluyendo el adverbio que está en paréntesis.
Hola. Hola, hola. Hi. Hi. Are you ready? Finish? Okay, let's see. I volunteer for number two. Yo creo que deberías volver con ella, ya que no hay nada más bonito que vestidos de chupe y esta carita, y bien romántico. Ana, do you have number two, Ana? Chupe TV, esperen, esquetes, miércoles y domingo. Suscríbete si te gustó, si no, pues, bien eso. Carajo, es un cero. Some people in Mexico never eat pasta. Can you repeat again, please? Some people in Mexico? People in Mexico never eat pasta. Yes, excellent, Lily. Can you ask another classmate, Lily? Ana, sorry. Perdón? Ana? Hola. Or Lily. Ana ya participó, ¿verdad? Now let's listen to Lily. Number three. In China, people hardly ever put sugar in the teacher. Excellent. That is the answer. Thank you so much. Let's continue with let's see, Eunice. In England, people usually put milk in their tea. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Let's continue with Elisa. Do you have the next one, Elisa? Number five? No sé si está bien, pero si no me ayuda. That's okay. In Japan, people something have finished for breakfast. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Heidi, can you continue? Can you continue with number five, six, sorry? Okay. Let's listen. Carla, are you there, Carla? Number six. Yes, please. Americans often put cream in their coffee. Excellent. That's the answer. Marta, can you continue with number seven, Marta? In Canada, people hardly ever have salad for breakfast. Excellent. That's the answer. And let's listen number eight. Volunteer for number eight, Herman. Some people in South Korea always eat pickled vegetables for breakfast. Excellent. That's the answer. Thank you so much. And then you can check them here. Okay, we have the answers here. As you can see, in number one, Brazilians often make drinks with fruit. Number two, some people in Mexico never eat pasta. Number three, in China, people hardly ever put sugar in their tea. Number four, in England, people usually put milk in their tea. In number five, we had two options. En el cinco teníamos dos opciones. Recuerdan que sometimes esta puede ir al principio de la oración también. Y aquí tenemos las dos formas de hacerlo con sometimes. In Japan, people sometimes have fish for breakfast. In Japan, sometimes people have fish for breakfast. So it's two different. And number six, Americans often put cream in their coffee.
Number seven, in Canada, people hardly ever have salad for breakfast. And finally, number eight, some people in South Korea always eat pickled vegetables for breakfast. And in this way, we finished the section number four. So, terminamos la sección número cuatro. Por favor, tienen que estar al día con sus ejercicios de la cuatro. Mañana vamos a empezar la sección 5, como les decía, mañana jueves empezamos la 5, viernes no vamos a tener clases. Y la otra semana igual, las clases van a ser de lunes terminando jueves, jueves terminamos módulo, así es que ya están a un pasito de terminar. Any question before we leave? ¿Tienen alguna pregunta? No questions? Teacher, no question. No question. Vamos a terminar antes el módulo. El jueves 17. Pero parece que estaba en otra fecha que la finalización. Sí, estaba para que si empezábamos el 23, íbamos a terminar el 23. Pero como se corrieron las fechas y repusimos, por eso tuvimos clases los viernes de las semanas anteriores. Para terminar antes del 24. O sea que vamos a tener descanso. Sí. Para el siguiente módulo. Sí. Sí. El siguiente módulo sería hasta el otro año. Yo creería que sí, en enero probablemente. Ah, pues está bien para hacer un repaso. Sí, si tienen algún tema que quieren que repasemos el jueves, porque la clase del jueves va a ser repaso para antes del examen. Si hay un tema que quieren que digan, ay, a mí me costó bastante el there is, el there are, o me sigue costando cuando agregar ese, y todo eso, escríbanme para pues yo tomarlo en cuenta para el repaso. Porque si no me dicen, mire, yo este tema sí, siento que no lo entendí, entonces yo voy a ver qué le pongo. Ahí de los temas que yo sienta que fueron más difíciles, voy a hacer el repaso. Pero lo ideal es que ustedes me digan, mire, yo no entendí tal cosa. Y en base a eso yo voy a hacer el repaso en la clase de mañana en 8, como decimos, ¿verdad? De este jueves al otro, que va a ser repaso. Ok. Ok. Teachers. Ok. ¿Sí? Estoy ocupando. Any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta? Y no tiene carga. No question? No question, teacher. Okay, so sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.